bueno, se presenta un policía lesionado por arma de fuego, el cual es trasladado. Los hechos ocurren en el municipio de San Alberto, en la residencia del policía. Después de entregar su servicio, se traslada hasta su casa, donde, según testigos, su esposa y sus hijos manifiestan de que de forma accidental acciona su arma, produciéndose una lesión a la altura del abdomen. Es trasladado hasta el hospital de Aguachica, donde es intervenido quirúrgicamente, y pues, según dictamen médico, su estado es estable hasta el momento. ¿La del arma de dotación? Sí, es su arma de dotación oficial, una pistola calibre 9 milímetros. Este policía tiene 3 años de servicio en la institución. Nosotros iniciamos investigación de tipo disciplinario, de tipo administrativo, de tipo prestacional y de tipo penal, toda vez que pues es una persona lesionada. Entonces abrimos esas 4 investigaciones con el fin de esclarecer cuáles fueron las circunstancias en que el policía resultó lesionado.